Un saludo muy cordial para todos los televidentes de Sonson TV, igualmente para las personas que nos escuchan por Radio Sonson en los 14:90 de la M. Bienvenidos a un nuevo programa de Al Derecho, donde tratamos de explicar a nuestros televidentes y a quienes nos escuchan igualmente los temas judiciales con la norma, la Constitución desmenuzados para quienes no conocemos o no estamos muy inmersos dentro de la ley, podamos como entender algunos casos específicos en los que nos veamos en puntos. Hoy nos acompaña nuevamente el abogado egresado de la Universidad de Antioquia, don Luis Alberto Grisales Restrepo. Gracias por aceptar la invitación estar acá en El Derecho, don Luis. A usted muy amable, Dairo. Un saludo también para nuestros televidentes de Sunson TV y para nuestros oyentes de Radio Sunson. Don Luis, le cuento a los televidentes igualmente que con usted estábamos hablando de, de, del derecho laboral, de las diferentes eh, maneras de, de, de trabajo, de los elementos, etcétera, los contratos. Habíamos hablado de de los verbales y de los escritos, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal si hacemos un breve resumen, don Luis, para quienes no nos han visto en los programas anteriores, se empapen un poco del tema y hoy sí entramos de pronto con, con el material grueso, que son como los tipos de contratos, don Luis. Claro que sí, Dairo. Decíamos en programas anteriores que el trabajo pues es una obligación social y es una necesidad del ser humano decíamos también que dentro de esa relación laboral el trabajo a quien lo presta quien lo está prestando se le llama trabajador y a quien se le presta se le llama empleador también decíamos que hay tres cosas que son indispensables para que haya una relación laboral una relación que puede estar sujeto a la Utilización o a la normativa del Código Sustantivo del Trabajo. También decíamos que hay otros contratos que no lo son, y más adelante, ahora, cuando estemos viendo los tipos de contrato de acuerdo a su modalidad, eh, vamos a ver cuáles no son contratos laborales. Decíamos también que son tres los elementos esenciales para que se dé ese contrato de trabajo, ese contrato laboral y que son la prestación del servicio por parte del trabajador personalmente, la subordinación que tiene que estar muy, muy eh, determinada, muy bien determinada. Eh, la subordinación equivale a que tiene que cumplir eh, órdenes directas del empleador, que tiene que cumplir un horario, unos reglamentos de trabajo. Y otros elementos del mismo inherentes a la misma subordinación. Y teníamos también que el otro elemento esencial del contrato de trabajo es la remuneración o pago por el servicio prestado, por el trabajo que realiza. También decíamos que los contratos pueden ser hechos en forma verbal y en forma escrita, que tienen exactamente la misma validez pero que para los contratos a término fijo, que es lo de lo que vamos a hablar en el día de hoy, es obligatorio que el contrato sea por escrito, para los contratos a término fijo. Los contratos a término indefinido no requieren la solemnidad del contrato escrito, puede ser un contrato verbal. Entonces vamos a entrar en materia en el programa del día de hoy. Y vamos a hablar del contrato a término fijo que está eh, en el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo. Este artículo eh, fue subrogado por el artículo 3 de la Ley 50 de 1990. Dice artículo 46, contrato a término fijo. El contrato a término fijo debe constar siempre por escrito, lo que les decía ahora y su duración no puede ser superior a tres años, pero es renovable indefinidamente. Voy a leer completo el artículo y enseguida vamos a desmenuzarlo, a explicarlo eh, parte por parte. Eh, primero, si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato, con una antelación no inferior a 30 días, este se entenderá renovado por un periodo igual al inicialmente pactado, y así sucesivamente. No obstante, si el término, segundo, no obstante, si el término fijo es inferior a un año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por tres periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un año y así sucesivamente. Parágrafo. En los contratos a término fijo inferior a un año, los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones y prima de servicios en proporción al tiempo laborado, cualquiera que éste sea. Entonces, vamos a hablar, a desmenuzar este artículo. Entonces nos dice la, el primer inciso que el contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito, y su duración no puede ser superior a tres años, pero que es renovable indefinidamente. ¿Qué quiere decir esto? Eh, debe constar siempre por escrito, lo he repetido a lo largo de, tal vez, de tres de los programas, de que el contrato a término fijo tiene que ser escrito, si no se convierte en un contrato a término indefinido. La duración no puede ser superior a tres años, es decir, el contrato cuando usted lo firma, no lo puede firmar por más de tres años porque se convertiría también en indefinido. Pero es renovable indefinidamente. Usted puede contratar o firmar contrato por tres años y al cabo de ellos o por otros tres años prorrogarlo y así sucesivamente. Eh, para terminar el contrato a término fijo eh, se requiere, como dice el artículo 46, que antes de la fecha de vencimiento del término estipulado, o sea, si estipularon un año, por decir algo, 30 días antes de que termine el año de labores, debe la parte que no quiera seguir, eh, decirle a la otra parte, es decir, si el empleador no quiere que el trabajador siga, cuando falten más, algo más de 30 días para finalizar ese año de labores, Debe avisarle al trabajador que no le va a renovar más el contrato. Don Luis, haciendo un paréntesis acá, si sí, tanto al empleador como al empleado de, ha decidido terminar, pero no lo hace en el plazo mínimo de 30 días para avisar, eh, ¿se prorroga por cuánto tiempo? Por el mismo lapso que había sido pactado antes. Es decir, si lo ha hecho por tres meses, tiene otros tres meses de contrato. Uh -huh. Si lo ha hecho por un año, tiene otro año de contrato. Exactamente. Digamos si alguno de los dos que se le pasó inadvertido pues terminarlo y qué hace ahí en ese tiempo. Pues a ver, eh, todo es cuestión de de qué, de, de conciliación, sí, de, de, de tratar de solucionar sus diferencias pues por la vía eh, del diálogo. Es cuestión de que se sienten a hablar. Vea hombre, qué pena, yo yo me voy, pero es que yo no a mí se me olvidó decirle. Y diga el, el, la otra parte, diga el empleador, ah no no hombre tranquilo, no hay ningún problema, yo yo acepto que usted se vaya cuando quiera. O al contrario, que es más difícil que ocurra. Es más difícil, cierto. Cuando el empleador no quiere que el trabajador siga, se le pasó y el, el, el empleador le dice al trabajador: Hombre, qué pena, hombre, se me olvidó decirle a usted, eh, Antier, que ya no seguía más apenas terminar ese contrato. Ya está en el, en el trabajador si le acepta que. No, no, tranquilo, yo también estaba aburrido y yo me voy. <laughs> O le diga, no señor, qué pena, usted me tenía que avisar con más de 30 días de anticipación, entonces le, me quedo otro periodo más, porque usted no me puede sacar así. O me saca, pero me indemniza. ¿Y en qué consiste la indemnización? ¿Pagarle todo el sueldo? No, de pagarle la una, una especie de multa, una especie de lo que se llama indemnización por perjuicios. Porque la indemnización es porque se, se da un despido injusto. Al usted no avisar y hacer ese retiro del trabajador se convierte en un despido injusto. Entonces eso la ley lo penaliza con una indemnización. ¿Y es equivalente a que eso ya no lo entrarían... depende, depende el tiempo? Depende del tiempo que haya sido, depende de las condiciones del contrato. Bueno, Luis, eh, usted nos hablaba de que existía un, existe un, un tiempo límite lim, pues, de máximo tres años para eh, ser un contrato a término fijo. ¿Existe un tiempo mínimo? O sea, si yo quiero hacer ese contrato a una semana, tres días, no. 15 días es válido. ¿O existe también un tiempo eh, base para poder elaborar el contrato a término fijo? Eh, pues el código lo que dice es que es inferior a un año. No especifica, pues no puede, puede ser de una semana, puede ser de un día, pues no, no especifica de cuánto menos de un año. Menor de un año. Pero entonces aquí hay una cosa. Y hay una, eh, lo que llamaríamos que, una leyenda urbana sí. acerca de esto. Cuando el contrato a término fijo es menor de un año, solamente se puede hacer menor de un año por tres periodos consecutivos. Es decir, ah, me contrataron por tres meses. Listo, me pueden renovar ese contrato por tres, de tres meses, en tres meses, por tres veces. O sea, nueve meses que es inferior a un año, Exacto. pero ya el cuarto contrato ya no me lo pueden hacer por menos de un año. Pero ahí viene la leyenda urbana y es que dicen que no, que es que como ya son tres eh, ya son tres periodos, entonces a mí el contrato se me va a convertir en un contrato a término indefinido. Yo le tenía esa pregunta acá. Y no es así. O sea, el contrato sigue siendo a término fijo, pero ya mínimo por un año. Pues mínimo por años. Ya no puede ser por menos de un año. Don Luis, ¿y cómo entran a jugar las prestaciones sociales y la seguridad social dentro de este contrato a término fijo? Pues eso depende también mucho, creo yo, del tiempo, que si son tres meses, que si son cuatro, cinco, un año o tres. Pero digamos que en general, ¿cómo entran a jugar las prestaciones sociales para el empleado y para el empleador sus obligaciones con el trabajador en ese tipo de contrato? Eh, pues es normal como cualquier otro contrato, Dairo. Es decir, cuando usted ingresa a trabajar a una empresa, a una empresa seria, a una empresa for, bien formada, pues la obligación del empleador es afiliarlo a usted a la seguridad social, al sistema integral de seguridad y salud en el trabajo, que equivale a que usted le tiene que, tiene que, afiliar al, tiene que afiliarlo a EPS, pues al, al seguro en salud, y a un fondo de pensiones y a una entidad de riesgos laborales. Esas son las obligaciones que tiene. Además de eso, hay unas cuestiones que se llaman parafiscales, como es eh, el pago de, de, la, de caja de compensación familiar. También deben pagarle eso al trabajador. Y también tiene derecho pues, al pago de vacaciones, primas de servicios y esa relación laboral. Implica también que tiene que pagarle al el empleador, al trabajador, por cada año de trabajo, una suma de dinero equivalente a un salario mínimo o a un salario del que devenga la, la persona, un salario eh, por cada año de trabajo, y eso se llama cesantías. Ese eh, valor del salario anual del trabajador, pues es un mes de salario, por cada año de trabajo. Esa plata la tiene que consignar el empleador en un fondo que el trabajador señala. Y cada año el empleador tiene que pagarle intereses al trabajador sobre esas cesantías que tiene ese trabajador guardadas. ¿Qué son las cesantías? Simplemente es un dinero que le van a servir para cuando quede cesante del del trabajo, cuando salga porque se pues lo despida, no se vaya del trabajo, se quede sin trabajo, esa plática se la entrega y puede sobrevivir con ella mientras consigue otro trabajo. También hay posibilidad de que le entreguen eh, parte de las cesantías en tres eh, situaciones, para salud, para vivienda o para educación, sea suya o sea de los hijos. Don Luis, definitivamente el tema es muy amplio, eh, hay muchas cosas interesantes por hablar, pero lo invito a, usted, a los televidentes a que vayamos a una breve pausa y, y vamos a continuar hablando sobre el derecho a hablar, específicamente sobre los tipos de contrato. También quiero recordarle a nuestros televidentes y oyentes de Radio Sonson Son que si usted tiene algún tipo de consulta, alguna duda específicamente, por ejemplo, en el tema del día de hoy sobre su trabajo, sobre su empleador, no se quede con esa duda, o su inquietud a los diferentes medios que tenemos acá en al derecho, por ejemplo al teléfono 311-747-8294, a través de un mensaje de WhatsApp en audio o en texto. Ahí nos comenta su caso y trataremos pues, de darle como una guía acá en el programa. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más aquí en al derecho. Del buen uso que realice de su red de televisión, la calidad de su señal será excelente. Por eso, no manipule la red usted mismo. Solo el personal de Servicops que conoce la red está autorizado para hacerlo. Comuníquese al 311-747-8294 o al 869-3366, extensión 103. Solicite su mantenimiento. La mano de obra no tiene ningún costo. Continuamos en Al Derecho, gracias a los televidentes y a los oyentes por estar ahí pendiente de este espacio que les brinda a ustedes el canal comunitario Sonson Son TV, con el interés de darles como una guía a ustedes, nuestros televidentes y oyentes. Y continuamos con el tema con el abogado Luis Alberto Grizzaler Restrepo sobre derecho laboral. Le comento, don Luis, a usted y para los televidentes y oyentes que aún no saben, eh, pueden hacernos alguna pregunta sobre un tema en el cual están relacionados. Por ejemplo, Hoy una televidente nos hace la siguiente pregunta y es que eh, tienen eh, a un empleado con un contrato de obra labor eh, que trabaja exclusivamente los sábados las ocho horas y que le pagan las, la prima eh, y ellos nos están preguntando si ellos están obligados, don Luis, a pagarle las vacaciones a este empleado porque dicen ellos que como trabaja un solo día a la semana... Eh, pensarían que no están obligados a, a darle por pues, las vacaciones pagas. Si están obligados, don Luis, por el contrato de hora a labor. Mm, Dairo y televidentes y oyentes de Radio Ronson, eh, esta es una pregunta muy interesante y es muy recurrente. Porque realmente hay muchas personas que trabajan medio tiempo o trabajan como la televidente que trabaja un día en la semana. El mismo, el mismo artículo 46, que es el que estamos mirando del Código Sustantivo del Trabajo, en su parágrafo dice que en los contratos a término fijo inferior a un año y este contrato labor, si usted se pone a contarle el tiempo, es inferior a un año, porque no es sino un solo, un solo día en la semana. Entonces serían 52 días en el año. ¿sí? Entonces es un término a fijo inferior a un año. Que dice, los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones y prima de servicios en proporción al tiempo laborado, cualquiera que éste sea. Entonces, ¿cómo se hace la cuenta de cuánto requiere o cuánto se le puede dar de, de vacaciones a la persona? Las vacaciones son... Se estipulan en 15 días hábiles de vacaciones por cada año de trabajo. Aquí la niña trabaja 52 días en el año, un mes y alguito, ¿cierto? Entonces convierte uno la, los 365 días y se hace una regla de tres. Si por 365 días me pagan medio sueldo, medio salario, ¿sí? que serían los 15 días, ¿sí? me pagan medio salario. O me dan los 15 días, mejor dicho, ¿cuántos días me deben dar por 52 que trabajé? Puede ser un día, dos días, bueno, lo que dé porque en ese momento pues no podemos hacer la cuenta. Pero le da algo y eso es lo que le corresponde y lo que debe darle el empleador. Acuérdense también que esas vacaciones son pagadas. Bueno, Don muchas gracias a usted. Esperamos que a nuestro televidente se le haya resuelto su inquietud igualmente creo que es un tema muy recurrente como le decía usted en el municipio porque hay personas que trabajan uno o dos días a la semana incluso mediodía pero ahí está pues la respuesta bueno don Luis y continuemos con el tema que nos tiene hoy acá y es sobre los tipos de contratos ya hablamos sobre el término fijo y ahora avancemos un tanto y es sobre el que digamos que todos quisiéramos tener cuando somos empleados y es el término indefinido digamos que relativamente da más, da más seguridad, estabilidad para la persona saber que su contrato es a término indefinido, pero esto también tiene unas implicaciones. No significa que por el mero hecho de tener yo ese contrato, creo yo, no se puede pues, terminar eh, su contrato de trabajo, redundando un poco en el tema, don Luis. Avancemos un poco en este y digamos cuáles son las condiciones para que se establezca un contrato a término indefinido. Bueno, este está estipulado en el artículo 47 del... De Código Sustantivo del Trabajo. Es un artículo que fue modificado hace mucho tiempo. Es modificado por el artículo 5 del decreto 2351 de 1965. Desde ahí no se toca la duración indefinida del contrato para nada. Y dice que, primero, el contrato de trabajo no estipulado a término fijo o cuya duración no esté determinada por, la de la, por el de la obra o la naturaleza de la labor contratada o no se refiera a un trabajo ocasional o transitorio, será contrato a término indefinido. Segundo, el contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo. Con todo, el trabajador podrá darlo por terminado mediante aviso escrito con antelación no inferior a 30 días para que el empleador lo reemplace. En caso de no dar aviso oportunamente o de cumplirlo solo parcialmente, se aplicará lo de, dispuesto en el artículo 8o, numeral 7 del decreto 2351 de 1965, 64 del Código, de, del Código Sustantivo del Trabajo. Para todo el tiempo o para el lapso dejado de cumplir. Más adelante, el, el artículo 64 trata de las eh, razones pues, o de las causas que van a dar la finalización del contrato, sea por causa justa o por causa injusta. Más adelante lo, lo vamos a ver. Entonces, ¿qué decimos? Esos 30 días que tiene que tener el trabajador o el empleador para terminar, para avisar que va a terminar el contrato, es lo que todo el mundo conoce como preaviso. Así que entonces cuando alguien va a dejar, cuando ya no le van a renovar más el contrato, mejor dicho, cuando quiera que se acabe, porque como es un contrato a término indefinido, se sabe cuándo empezó, pero como no tiene una duración ni una eh, fecha límite. Fecha límite entre uno y otro contrato, por decir de alguna manera, entonces por eso es a término indefinido, entonces se sabe cuándo empezó. Para terminarlo, si sí hay necesidad de avisar con 30 días de anticipación y dar los motivos por los cuales no se sigue el contrato. ¿Para el empleado? o Para, para el... el empleador. O sea, si el empleado quiere decir o el, o el trabajador quiere, no quiere decir las razones por las cuales se quiere ir, no tiene por qué decirlas. El Pero empleador, el empleador sí, sí tiene que decir por qué va, va a, a prescindir, por va a prescindir de los servicios de su empleado. entonces usted ahorita lo mencionaba y como que decía que lo íbamos a hablar más adelante y eh, especificaba pues de de las razones por las cuales el empleador va a despedir a su trabajador. Eso depende de, del tipo de contrato, de la empresa, del trabajo, o digamos que existe una generalidad. Yo para despedir a mi empleado en un contrato término indefinido, ¿tiene que ser bajo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis condiciones? ¿O eso depende del contrato como lo mencionaba anteriormente? Eso es taxativo de la ley. ¿Qué es taxativo? Las razones por las cuales usted va a terminar como empleador un contrato con su trabajador tienen que estar en el Código Sustantivo del Trabajo. Tiene que estar ahí. Porque por otras razones diferentes usted no puede echar un trabajador. Entonces, hay dos, hay dos, contratos, hay dos artículos del Código Sustantivo del Trabajo que son el artículo 62 y el artículo 63, que dicen terminación del contrato por justa causa. El 62 y el 63, por parte, el 62 por parte del empleador y el 63 por parte del trabajador. También hay otros dos artículos que nos dicen la terminación unilateral del contrato. Sin justa causa. Don Luis, ¿y cuáles podrían ser mencionarnos acá esas causas justas por las cuales se puede terminar el contrato por parte del empleador? Bueno, vamos a adelantarnos un poquito entonces. Sí, don Luis. Y vamos al artículo 61 del, del Código Sustantivo del Trabajo que nos dice acerca de la terminación del contrato. El artículo 61 está modificado también por el Decreto 2351 de 1965 y por la Ley 50 de 1990. Entonces nos dice, primero, el contrato de trabajo se termina por muerte del trabajador, por mutuo acuerdo, por expiración del plazo fijo pactado, por terminación de la obra o labor contratada, por liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento, por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de 120 días, por sentencia ejecutoriada, por decisión unilateral en los casos de los artículos séptimo, del decreto ley 2351 de 1965, que son el 62 y 63, que más adelantico lo vamos a ver, y por no regresar el trabajador a su empleo al desaparecer las causas de la suspensión del contrato. Es decir, enseguida vamos a explicar todo o lo, o lo que hay que explicar de este. Es, en segundo lugar, en los casos contemplados en, la, en los literales E y F de este artículo, o sea por liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento o por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de 120 días, eh, el empleador deberá solicitar, solicitar el correspondiente permiso al Ministerio del Trabajo e informar por escrito a sus trabajadores de este hecho. El Ministerio de Trabajo resolverá lo relacionado con el permiso en un plazo de dos meses. El incumplimiento injustificado de este término Hará incurrir al funcionario responsable en causal de mala conducta sancionable con arreglo al régimen disciplinario vigente. ¿Qué pasa aquí? Entonces, cuando a veces hay necesidad de que el empleador tenga que parar la producción de su empresa por una ampliación, por de pronto un daño demasiado grande en los equipos, en la maquinaria o en alguna parte de la producción, y hay necesidad de detener la, la producción en sí. Entonces, si va a durar más de, de cuatro meses, o sea, 120 días, esa suspensión tiene que informar al Ministerio de Trabajo, porque esa suspensión afecta a los trabajadores, porque no les puede pagar. Y uno pues cuatro meses sin sueldo, no creo que sea capaz de, como de vivir. Y eso depende del número de trabajadores o, eh, no, o no, 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 para todos, ¿para de, todo? de, de uno para arriba. Eh, bueno, por no regresar el trabajador a empleo al, est al desaparecer las causas de la suspensión del contrato. Cuando hay esa suspensión de la que hablábamos por más de 120 días y el empleador reanuda su labor, entonces llama a los trabajadores: vea, ya volvemos a trabajar para que volvamos a empezar. Si hay algún trabajador que no se presente en esa fecha, es una terminación del contrato. Bueno. Vamos entonces ahora, para continuarle la, 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 la idea a ¿no? Iron, a hablar la terminación del contrato. Primero, por justa causa, que es el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, por parte del empleador, ese es el artículo 62. Y por parte del trabajador, el artículo 63, vamos a tratar de evacuarlos porque es bastante larguito. Sí. Entonces nos dice: son causas justas, o sea, ¿por qué se puede terminar el contrato y no hay derecho a indemnización? ¿Por qué se puede terminar? Entonces dice: son justas causas para dar por, por terminado unilateralmente el contrato de trabajo. A. Ah, por parte del empleador. El haber sufrido engaño por parte del trabajador mediante la presentación de certificados falsos para su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido. No hay nada que decir al respecto de eso. Segundo, todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina en que incurra el trabajador en sus labores contra el empleador, los miembros de su familia, el personal directivo o los compañeros de trabajo. Si es peleador el señor y entonces le pone problemas hasta la sombra en el trabajo, es una justa causa para terminar el contrato de trabajo. Eh, tercero, todo acto grave de violencia, injuria o malos tratamientos en que incurra el trabajador fuera del servicio. Mire que es del código sustantivo del trabajo es, es específico en decir que no solamente el, comportamiento dentro del, el mal comportamiento dentro de la empresa da es causal para la terminación por justa causa del contrato de trabajo, sino también lo que haya por fuera, lo, su, o sea, su desempeño social, su trato social. Entonces dice, tercero, todo acto de violencia, injurio o malos tratamientos en que incurra el trabajador fuera del servicio, en contra del empleador, de los miembros de su familia o de sus representantes o socios, jefes de taller, vigilantes o celadores. Cuarto, todo daño material causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinarias y materias primas instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo y toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas esto ocurre mucho cuando hay eh, sindicatos hay muchos sindicatos que tienen entre su gente eh, que en vándalos entonces lo que hacen es que están bravos con el patrón o con el empleador mejor dicho y hacen una manifestación y entonces acaban hasta con el tendido de la perra, como se dice. Eso, eso es eh, causar determinación del contrato por justa causa. Don Luis, definitivamente este tema tiene mucha tela por cortar, pero eh, lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero lo invito a usted a los televidentes para que en un próximo programa, como venimos haciendo una secuencia sobre derecho laboral, continuemos hablando específicamente de digamos cuáles son las razones por la cual terminar eh, debidamente un contrato laboral a usted muchas gracias don luis por estar acá en al derecho y comentarle un poco a los televidentes como cómo deben actuar cuál es la guía y conocer un poco sobre sus derechos pero también sobre sus deberes laborales dios le pague don luis por estar acá a usted muy amable dairo una invitación entonces a nuestros televidentes de sonson tv a nuestros oyentes de radio sonson para que nos escriban para que nos llamen para que cualquier duda que tengan y que podamos entre todos mis colegas y yo eh, podemos hacerles de pronto una darles una guía o una un consejito que pueda servirles en sus problemas eh, jurídicos. Y de pronto están en la casa, en su trabajo o en cualquier momento con esa inquietud, ve, estoy actuando mal jurídicamente o de pronto se me están violando mis derechos. Pues muy sencillo, haga su pregunta a los diferentes medios que aparecen ahí en pantalla y nosotros trataremos pues, de resolvérselos dentro de la medida de las posibilidades. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, igualmente a los oyentes de Radio Sonson Son, en los 1490 de la M. Nos vemos en una próxima emisión de Al Derecho.